Sí, hemos, pues no tenemos que fallar porque queríamos la clasificación y todo, pues estamos, vamos a enchufarlo y pues nos han salido bien las cosas y todo. El público que ha venido se lo ha pasado muy bien, porque es un partido muy bonito, muy bien jugado. Sí, 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 sí. Pues el trabajo que hemos hecho durante la semana, pues hemos conseguido el resultado este. Habéis jugado muy bien, pero ¿cómo presionaba eso? ¿Se veía una intensidad, unas ganas de... Porque cuando tenéis el balón lo hacéis muy bien, lo hacéis bonito, pero luego cuando lo perdéis, habéis presionado, habéis luchado de una manera increíble. Sí, pues teníamos ganas de ganar el partido para pasar el grupo y hemos hablado con el entrenador, pues teníamos que hacerlo. Explícame la jugada del gol de Sandro, que has llegado tú a la línea de banda, ¿no? Parecías ahí un extremo. No, pues he visto cómo entraba mi extremo, pues he hablado con Uri, pásamela porque la veía bien y... Cuando me ha llegado, ya veía a Sandro en segundo palo, justo lo he puesto por el suelo para que la meta. Y luego la entrada que le has hecho a Denis ha sido fuerte, pero sin mala intención. No, luego no. Él se ha enfadado un poco y le has querido dar un beso como para decirle, hombre, que no te enfades. ¿Eh? Ya. Explícame un poco, ¿cómo se te ha ocurrido ahí? Pues que lo veía mal, pero pensaba que no lo había tocado. Pues cuando se acabó la jugada, pues me he levantado para venir a dar el ánimo y esto. ¿Ya te tenemos que considerar más lateral que no central o no? No depende de mí, depende del entrenador. Donde me ponga, siempre intentaré hacerlo mejor. Muy bien, venga.